estamos en la maternidad de Lixdes, la 6. Espero que lo que les voy a contar, pues no sea del todo cierto, pero acompáñenos. Vamos a preguntar por una paciente. ¿Ginecología? Hola. ¿Qué tal está? Qué gusto. Vengo preguntando por una paciente. ¿Cuál es el nombre de la paciente? Evelyn Calderón. Evelyn Beatriz Calderón. Ella vino a tener bebé. ¿Es por cesárea, posparto? No sabe. Vino a tener bebé. ¿Evelyn Azucena González de no? ¿Cómo se llama? Evelyn Beatriz Calderón. ¿Por embarazo? Por embarazo. Sí. ¿Embarazo? No, solo tengo a Evelyn Azucena González de no. ¿Dónde ella podrías? Ella está en laboriparto. Le voy a investigar ahorita, permítame. Evelyn Azucena, no, Evelyn. Evelyn Beatriz Calderón Cojo. Sí. Vamos a ver dónde está. Vamos a irle a platicar y vamos a ver cómo se comportó el instituto en este caso. Y le contaré yo qué es mi miedo y por qué vine hoy un domingo a ver este tema. Con toda la regañada de mi señora, ¿verdad? Me cayó regañada por venirme corriendo un domingo, pero es un tema que le hemos venido dando seguimiento que no puede ser. No puede ser que esté pasando ni en el ICSS, bueno, o sea, que no puede ser que esté pasando en un hospital nacional, y mucho menos en el ICSS, que tiene mucha plata. Vamos a averiguar por dónde estará. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Traes a tu bebé? Dos bebés, sí. Tu esposa y a tu bebé. Exacto. ¿Qué alegre? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bendición. Sí. Normal, cesárea, hermano. Cesárea, sí, le tocó. Es mi segundo bebé, la primera se la había tenido normal, pero ya la segunda. ¿Ya lo cargaste? ¿Es hombre o mujer? Sí, nena. ¿Nena? Sí. ¿Ya la cargaste? Ya, ya tenía bebé. Qué bendición. Sí. Qué me alegro que todo bien. ¿Ya la casa? Sí. Ya están la suegra y la abuela y todos ahí esperando. No, la suegra viene hasta la otra semana porque viene de Jutiapo. Un montón de gallinas están ahorita. Hay que darle caldo de gallina. Hay que darle caldo de gallina. Es que me alegro, vos, bendiciones. El 5. ¿Y en dónde está? Complicaciones prenatales. Condición cesárea. Ah, está embarazada todavía. TPP. Ok. Gracias, muy amable. Gracias, señor Milbe. Gracias a Dios. Está acá abajo en el tercer nivel de complicaciones prenatales. Tercer nivel. Es embarazo 33 semanas. Gracias, tercer nivel. Vamos al tercer nivel. No le han hecho cesárea a la señora. Con permiso. ¿Ah? Por la atrás. Por la atrás, señor. Bueno, si se corta, vecina, aquí pues como está metido uno en el hospital, no en todos hay buena señal. Si se corta, pues volvemos a conectarnos y ya verá qué es lo que nos... ¿Es el tercer nivel? Ah, ¿era solo uno? Sí. Esta señora está embarazada 36 semanas. Días. ¿Qué tal, licenciadas? Venimos preguntando por... Qué malo es para la memoria. ¿Evan y Beatriz Calderón? ¿Evelyn? Sí, Beatriz. La camarita que acaba de ingresar. ¿A qué horas la subieron? Como 9:30. 9:30, ahí entró a las 11 más o menos de la noche. Presión alta. 36 semanas de embarazo. Y la tuvieron 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10. Más de 10 horas sin subirla aquí, a urgencias. Bueno, ¿me pueden explicar, contar cómo está? ¿Quién hay un doctor encargado? ¿Quién la vio? Dice que los médicos se encuentran ahorita en la emergencia de maternidad. Ajá. Ajá. Ya. Sí vieron. Acaban de irse. Ya la vieron, esa es mi pregunta. Sí.
Alguien escribió, ay, tan linda. Alguien escribió, es que quiero ver si ya le hicieron un reporte o algo a ella. Es la segunda vez que viene, ya vino el miércoles, ya con presión alta. Ayer entró con la presión a 190. 190, 90 ahí. ¿Y dónde es hora? Sí, no sé si ya la vio un doctor. Bueno, eso es lo que quiero ver. ¿Y qué doctor? Porque la tuve que haber visto un especialista. ¿Verdad? Ya con la presión así. Olvídese, ahí tienen que encender ustedes las alarmas. La señora que se murió y quizás no la atendieron. 195, 90 de presión. 8 meses de embarazo. Y le dicen, usted tiene tos, vaya a su casa. Imagínese. ¿Cuál es el de ella? ¿Esta? ¿Este entró hoy? Así es, está con la fecha. Buenos días, ¿a qué me pueden comunicar con los médicos, por favor? ¿CPL? ¿Dónde está el nombre de aquí, señoritas? En el encabezado. Evelyn. Entró 9 de junio. A las 5 de la mañana le hacen esto. Ella vino ayer a las 11, nos decía el papá, pero ahorita vamos a llamar al papá para que nos cuente. Una que acaba de subir de la emergencia. Así es. Señorita. Tiene un embarazo de 36 semanas. Me imagino. 2, dice preeclampsia, ya está controlado aquí, sin signos de severidad. ¿Pero por qué no le tomaron la presión a ella? ¿No la apuntaron acá? ¿Dónde está? Acá tienen el encabezado ellos. ¿Qué pasó? Estamos en un pico. ¿Esta es la presión? Así es. 120-80. Nosotros traíamos que le tomaron 150. ¿En el ingreso? En el ingreso sí traía, anoche. Le toman la presión, ¿por qué estará diferente acá? Hay una hoja de ingreso. ¿Tiene una pastilla esta para que le baje la presión? Al momento del ingreso, la evalúan, de ahí le dan medicamentos. ¿Y hay hoja de ingreso? Sí. ¿Cuál será? ¿Esta es la hoja de ingreso? No, esta es la hoja de evaluación. Aquí empieza la Beatriz. Día 9 a las 5. Sí, aquí tuvieron que verlo pues. Pero ahorita va a subir el doctor. A 5 con 9. A 5 con 9. Este es Evelyn, Beatriz. Pero este es de las 5, no es de las 11. Entonces esa es la historia clínica. Pero no tenemos la hojita de las 11. Llamemos al papá. En lo que viene el doctor. Gracias. Oigamos, vecinos, ¿qué nos tiene acá y por qué? Nos preocupamos y venimos en lo que viene el doctor. Entiendo que. ¿Cuánto? ¿Quién es el doctor que está a cargo acá ahorita? Dice que ahorita vamos a subir. Pero hay alguien. Ustedes. Hay varios, hay varios. ¿Pero cuáles son los nombres de esos doctores que están acá? No, ¿a usted no le dejan aquí qué doctor está de turno? Solo llaman allá abajo y dicen: hay una emergencia, sube el doctor. Exactamente. Así es el proceso. No hay rol de turnos. Pero no los ven ustedes, digamos. No. Bueno, esos deberían de estar acá. ¿Y si hay un ginecólogo? Ah, sí. Hay un ginecólogo y hay un especialista. Vamos a ver. Hola, Julio, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Te vamos a poner aquí para que te oigan. Y ahorita vamos a contar por qué no estás aquí con nosotros. No van a creer. Julio, ¿estuviste ayer toda la noche? ¿A qué horas viniste al hospital? Más o menos 12 y media le dieron ingreso. ¿Tú la trajiste aquí en una ambulancia de los bomberos o en tu carro? No, yo me vine atrás de la ambulancia, los bomberos departamentales de aquí, el fiscal, fueron las que la llevaron hasta allá. Bueno, venías del fiscal, eso está como a 15 kilómetros de aquí más o menos. Te viniste en una ambulancia, bueno, tu señora se vino en una ambulancia. ¿Qué dijeron los bomberos y por qué se la trajeron? Porque tenía la presión arriba de los 150, 92. ¿Quién le toma la presión?
yo se la tomé con un aparato electrónico. Ajá. Entonces, por la presión vi que era demasiado alta, entonces la bajé aquí a la estación de bomberos. Ajá. Ellos le tomaron nuevamente la presión y sí seguía elevada, entonces ellos indicaron que era necesario que un médico la viera. O sea que con un aparato casero, digamos, sale la presión alta y luego van a los bomberos, le vuelven a tomar la presión y sale presión alta. Exacto. Ya. Hola, usted, Liz, ¿usted está encargada de enfermeras ahora? Sí, yo soy la supervisora de turno. Mucho gusto. María, ¿nos puede conseguir la hoja con la que entró esta señora Beatriz? ¿La hoja de atención? De la emergencia, porque no la tenemos. Ahí solo aparece ya la de las 5 de la mañana, no la de las 12. ¿Cómo se llama? Evelyn Beatriz Calderón. Evelyn Beatriz Calderón. ¿A qué horas entró Evelyn ayer? ¿Aló, Julio? 12:30 más o menos. Sí, 12:30. ¿Pero qué la trajiste tú aquí al hospital? De la noche, ajá. ¿A las 12 entró la ambulancia al hospital? 12:30 entró al hospital más o menos. Ah, ok. Yo pensé que a las 11. A las 12:30 entró acá. Y tú te quedaste con ella toda la mañana. ¿A qué horas la ingresan? Ella me escribió cabal como a la 1:25 que ya la estaban atendiendo y que le iban a hacer laboratorios para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y le tomaron como 2 veces más la presión ahí en el IC y seguía elevada, ¿verdad? Y la presión no seguía alta. Exacto. Ya. Mira, y tú te estuviste aquí esperando noticias hasta hace un rato que te fuiste a tu casa. Sí, exacto, como a las 5 de la mañana más o menos salí de ahí, que fue cuando me entregaron las pertenencias. ¿Y dónde la esperaste? ¿En la calle o te dejaron entrar a algún lado? Sí, en la calle porque no dejan ingresar. Yo quiero aprovechar para decirle a las autoridades del ICS, presidente, junta directiva, gerencia, subgerencia médica, toda persona tiene que tener derecho a ingresar a acompañar al instituto. Por supuesto, ya si se complica, salas y eso no. Pero tú, esposo, papá, mamá, que trae a alguien aquí al IC, no te pueden dejar afuera. Tú tenés derecho a entrar, a oír qué le está diciendo el doctor, cómo se está atendiendo, a llevarle un vasito de agua, a estar pendiente. Eso debe de cambiar. Debe de cambiar, debe de haber derecho para que un paciente entre acompañado. Esa es la primera cosa que creo yo ya es hora de empezar a exigirle a las autoridades del instituto. Pues si no tienen elevadores, que los arreglen. Si se necesitan más trabajadores, más para estar limpiando, pues que se haga. Si se necesitan protocolos para cuidarse, que se haga. Bueno, pero esto no es... A las 5 me decís que la entran ya, que la suben. ¿Quién la habrá atendido en emergencia? No tengo nombre de médico, ¿verdad? Como no es que nos den mayor información a nosotros. Sí, pues no se sabe. Entonces yo estuve ahí sí que recibiendo información de parte de ella, en ese momento sí tenía su teléfono, ¿verdad? ¿Y se lo quitaron después o qué? ¿Le quitaron el teléfono a ella después? Ahorita tú estás incomunicado con ella. Ya cuando me entregaron sus pertenencias, sí se queda sin teléfono, sin nada, ¿verdad? Imagínense, uno tiene derecho a tener su aparato para comunicarse, contar cómo se está sintiendo esto, de que esto sea un centro secreto, no puede ser así. No puede ser así. ¿Hasta qué hora estuvieron a tu señor en observación? Más o menos como hasta las 4:30, 5:45, que fue cuando ya la trasladaron al área de observación. ¿Al área de observación? Según entiendo, en el área de observación. Entonces hasta las 5:45 más o menos fue que me avisó mi esposa, que en ese momento todavía tenía el teléfono, de que me iban a salir a llamar a la garita para que yo entrara a recoger sus pertenencias porque se iba a quedar, ¿verdad? Pero a las 5 ni siquiera la habían subido a emergencias, a complicaciones prenatales. Sí, porque de hecho yo llamé por teléfono a Lix como a las 8 de la mañana. No, a las 9 de la mañana y algo llamé y me dijeron que todavía no le habían asignado cama, entonces que no tenía ni visita ni nada, ¿verdad? A las 9 nada, pero a las 10:30 nos dijeron que ya la habían subido, ¿verdad? 10:30 parece que ya está aquí ingresada en complicaciones prenatales a las 10:30. O sea, 10 horas después de entrar con la presión a 190, pues.
que en cualquier otro hospital te lo tratan como una emergencia. Vamos a averiguar quiénes son los doctores que estaban acá. Pero Julio, el embarazo iba transcurriendo con normalidad o ya habían habido algunas señales de malestar. Sí, de hecho el día miércoles ella empezó con contracciones cada 5 minutos. Yo estaba trabajando, la verdad no pude salir a tiempo, entonces mi hija se encargó de estar llamando a los bomberos, precisamente los departamentales de acá, pero resultaba que no tenían unidad disponible, que andaban en otro lado. Se llamó a los voluntarios y también el mismo tema, que no tenían unidades. Más o menos fueron unas 2-3 horas que se tardaron los bomberos en venir a traerla. Entonces la llevaron a emergencias. En emergencias, pues le monitorearon las contracciones y los latidos del bebé, pero lo que dieron fue medicamento para evitar las contracciones y antibiótico, porque le dijeron que al parecer tenía infección urinaria, y la dejaron internada de miércoles para darle salida el día jueves. Tanto que yo estuve también al pendiente allá afuera y lo que me dijeron es hasta las 11 de la noche le damos información. Llamé a las 11 y me dijeron de que primero que había entrado a labor y parto, después que siempre no, y después me dijeron llame hasta las 11 de la mañana del siguiente día para ver qué pasó con su paciente. Entonces llamé al siguiente día y me dijeron que no, que siempre no había tenido al bebé y que estaba solo en área de observación y que iba a salir dentro de unos cuantos días. El miércoles, más o menos a media, el miércoles le ponen atención o ya ven ustedes si hay presión alta. No, al menos de mi parte no le tomamos la presión. Llegó allá, ¿verdad?, con los síntomas de las contracciones. Ahora aquí ya aparece en la hoja del instituto, pues que ahí la hojeamos ahora, ya aparece que tiene preeclampsia. Es decir, ya ese signo tal vez se lo vieron el miércoles anterior. Justamente por eso es que han de haber visto lo de la operación. Sí, de hecho, el día jueves que me lo entregaron, porque a media mañana me llamaron ahí de Servicio Social del ICS, indicándome que le iban a dar salida. Entonces, cuando yo llegué a recogerla, más o menos como a las 2 de la tarde, tal vez, sí ya salió demasiado hinchada de su cara, de sus manos, de sus pies. Tanto que mi esposa me comenta que les dijo ahí al doctor o a las enfermeras de que ella no iba hinchada cuando entró el día miércoles, ¿verdad? Entonces, ellos le dijeron que no, que ella ya había llegado hinchada y que era normal. Bueno, y el jueves ya te la llevas a tu casa, ¿y qué le dieron? Le dieron el medicamento siempre para evitar las contracciones, antibiótico, Ambroxol. ¿Ambroxol? Y acetaminofén. Bueno, nosotros sin irnos muy lejos y sin querer ser doctores, 3 síntomas principales de preeclampsia, sin ser doctores. Presión arterial alta, hinchazón en las manos y en los pies, y proteína en la orina, es decir, infección urinaria. Es decir, tu señora sale con una infección urinaria, sale con hinchazón, sale de aquí del hospital con presión alta. Nunca la debieron de haber dejado salir. No la debieron de haber dejado salir. Y tristemente, buenos días. No la debieron de haber dejado salir. Pero bueno, aquí vamos a seguir y vamos a seguir buscando algunas respuestas de cómo está tu señora y cómo le dieron el tratamiento a esa presión arterial alta. Te volvemos a llamar. Gracias. Bueno, Julio, gracias a ti. Y ¿se recuerdan que nosotros estábamos preocupados y venimos de un caso muy triste en el que una persona murió, una mujer murió y dejó a su hijo solo? A su hija, justamente porque no se tomaron en serio la preeclampsia, embarazo y presión alta. Y por eso es que hoy estamos acá, para evitar que vuelva a pasar lo mismo, que no se tomen en serio embarazo y presión alta. Porque entiendo que lo que nos está contando el esposo de esta paciente, que gracias a Dios está a tiempo internada y que pudo conseguir una ambulancia para venir a tiempo, es que ya tenía esos síntomas. Vamos a ver si nos consiguieron más información. Ya le conté un poco el caso.
¿Nos consiguieron más información? Acá está el médico tratante. Bien, doctora, ¿usted qué tal? Para poder ampliarle un poquito la información con respecto a la atención. Gracias, señor. ¿Usted es ginecólogo? Sí. Somos ginecólogos que estamos hoy. Doctor, ¿qué tal, cómo está? Mucho gusto. Estoy preocupado por la preeclampsia. ¿Cuál fue la primera, sí? Otro caso, ¿eh? Sí, cabalito. Ay, de la señora que se les quemó, que la quemaron, pues, aquí en el hospital. Ojalá que se haya ido alguien por ese caso. No se trata de que se va, sino que a ver cómo se resuelven las cosas. Sí, eso también es cierto, pero no se vale que la señora toda quemada y que nadie pague nada. Nadie lo hizo, voy a quemar a la señora. Sino que... No, pues igual es que cuando vas en un carro y accidentas a alguien, no vas a pagar el muerto. Si usted tiene la culpa, sí, pero un accidente. Si no tiene, por eso sale la gente libre. Bueno, esta señora, ¿cómo entró el miércoles? ¿Quién la trató el miércoles? Ella vino el miércoles. La vez pasada, la primera vez que vino. Vino el miércoles, no sé si es la primera vez. Pero es que ahorita vino ayer. Sí. Ayer ya vino mala, con 190 de presión. Ajá. Ella vino hace 4 días. Miércoles, ajá. Por dolor pélvico. Se quedó ingresada aquí como un trabajo de parto prematuro. Y aparentemente estable, laboratorios normales, inició antibiótico por una infección urinaria. Y al siguiente día, que ya ingresan aquí al servicio de complicaciones prenatales, pues cuando ya se controló esa irritación uterina, pues se les da egreso para tratar. ¿Tenía la presión alta? En ese momento no tuvo la presión alta. No, podemos ver la hoja donde le toman la presión, igual que la ven en la mañana. Aquí entra el miércoles. Ese no va a ser el de ahorita. No tiene que ser de miércoles. Tal vez es el expediente de hace... ¿Cuándo entró el miércoles? El día 5, con una presión de 110-70 está. ¿Presión baja? Sí, es normal dentro de los parámetros que se consideran normales. Esa es la de anterior, del miércoles. Bien. Esta es la de ahorita, mire, diputada. Vamos. ¿Pero quién es la de la? El miércoles. El ingreso anterior. Sí, el miércoles. Esos son los valores de ahorita, del día 9 a las 5:10 y a las 8 de la mañana. ¿Pero a qué hora le toman primero la presión a ella? A esta hora que vino. ¿A las 12? No, 5:10. Pero ella entró a las 12. 12 del día. 12 no, de la noche. Entró a las 12 de la noche. De las 12 a las 5 de la mañana nadie le tomó la presión diciendo que entró a las 12. Aquí está, esa es la de hoy. ¿A qué horas? Es la PA de las 5:10. Entro a las 12. Como le digo, yo desconozco la hora que está registrada aquí, es la que tenemos. O sea, pasó 5 horas sin que le tomaran ni la presión. No, al ingreso, por eso fue que le ingresaron. Por eso fue que la trajeron, porque el señor, el papá del nene, me dice que le toma la presión en casa y sale 190. La lleva a los bomberos le dicen, su señora tiene presión 190, tráigasela al hospital. La trae a la medianoche y vino aquí. Y a las 5 le toman la presión. Esa es la que está registrada en el expediente. A las 5. O sea, no hay una hoja de ingreso. 5:10. Y esa es la hoja de ingreso, la que le acabo de enseñar. Usted viene por una emergencia, pues, diciendo tengo presión alta, y a las 5 horas se la toman. ¿Usted todavía cree que no hay algo por qué mejorar aquí? Sí, el ingreso está hecho a las 5. A las 5, o sea, estuvo 5 horas sin que nadie la atendía. Eso sí, no sé. Porque... Bueno, te estoy contando, yo sí le creo al señor. Pues llamemos al señor, porque aquí le están diciendo mentiroso. Tan fácil es decir, otros tuvieron la culpa, pues. Ahí se quemó la señora, ahí dice el doctor, se quemó. Nadie la quería quemar, pues se quemó. Julio, ¿cómo estás? Mira, solo una pequeña preguntita. ¿A qué horas me decís que entraste aquí con la ambulancia, Lix? Aproximadamente a las 12:25, entra la ambulancia ya al hospital y ya se la llevan ella, pues, en camilla a algún lado, que tú no sabes qué lado fue. Exacto. Y tú le tomaste la presión a ella y con un aparato de casa, digamos, y da 190. Y luego vas a los bomberos y los bomberos le vuelven a tomar la presión y da también 190. Sí, también me indican que es presión alta y que es urgente que un médico la vea y que la trasladan para Lix, ¿verdad? Sí, porque aquí dicen que hasta las 5 la trajiste. No, la ingresaron. Vea, vino a las 12. 5 horas pasó sin que nadie le pusiera atención a una mujer con riesgo de venir con la presión de 190. No. Por eso ya se me murió en el tiquizate. Pues, es que lo que pasa es que primero se,
al ingresar, me imagino que tal vez ni la presión tenía muy alta, entonces la dejan monitorizada. Los bomberos mienten, el señor miente, aquí todos mienten, menos los del ex. Pero él lo está diciendo, ¿ves? Lo que pasa es que ella ingresó a medianoche, se le tomó su presión, como estaba hipertensa, entonces se le mandan a hacer... Sí, estaba hipertensa. ¿Dónde está el...? Una observación porque se le pidieron laboratorios de hipertensa que salieron a la una. ¿Salen los laboratorios? Cuando ya salen los laboratorios... Va, pero doctora... inicia medicamento, entonces ya se... Usted me está explicando bien, solo... Pregunta, ¿dónde está esa presión que le hacen antes de hacer todo eso que usted nos está explicando muy bien? Ah, bueno, eso lo podemos... O sea, eso es lo que hay que ver, o sea, cuando ella entra, sí, ¿a qué hora le toman la presión? En el expediente solo viene el último ingreso que se hace para que le puedan dar un ingreso al sistema y pueda subir a un... Porque imagínese usted que con ese primer ingreso le toman la presión 190 y pasa 5 horas sin que hagan nada. Sí, sí, así sí. Hay que jalar orejas, pues. ¿Me entiende? O sea, si le toma usted, como dice, la presión, le hacen exámenes y hacen todo lo que... ustedes saben hacer, no hay problema. Pero lo que ya es raro, llama la atención, es que usted me diga que hasta las 5 le toman la presión. No. Y me diga a mí mentiroso, porque, o a Julio más que todo, porque ya vino a las 5. En ningún momento. Bueno, no, pero no le creyó. No creerle a alguien es llamarlo mentiroso. No sé si me deja explicar. Sí, por favor. Los pacientes cuando ingresan acá se meten a un sistema. Entonces ellos se quedan en un sistema que es como observación. Si amerita algo que se quede aquí ingresada, entonces se queda aquí con nosotros. Efectivamente, la señora se quedó ingresada desde su momento. Lo sé porque los laboratorios que ya vinieron los registros tienen la 1:30. Quiere decir que desde que ella vino, le sacaron laboratorios. Y va cronológicamente porque siempre se les hace una evaluación, un monitoreo fetal para ver el bienestar fetal. Y este cabal dice 3:23. Entonces, van como todo un proceso. Cuando ya vienen los laboratorios y dicen, bueno, el trazo está muy bien, los laboratorios no tienen deterioro, pero la señora sigue hipertensa, entonces me imagino que también podemos ver aquí no sale la hora en esto donde le hacen la medición de su líquido, que es acorde con el trazo que le hacen. Ya cuando dicen, bueno, ya le empezaron los laboratorios, ya vinieron los laboratorios que sí nos dan el diagnóstico de preeclampsia, porque eso solo lo podemos ver con laboratorios. Entonces, como ya la señora tiene diagnóstico de preeclampsia, pero no tiene otro tipo de monitoreo, entonces ya decimos, bueno, entonces, ¿saben qué? Impriman el ingreso y en el ingreso sí ya se pone. Pero en el ingreso no le ponen presión alta. En el ingreso no se le pone presión alta porque desde que vino se... Porque ya se la habían controlado. Ajá. Ahora, solo vea qué interesante todo lo que hacen acá cuando viene con preeclampsia. Todavía no me han enseñado dónde está, pero pues lo que dice el doctor es que ya le inician un proceso de exámenes y estas cosas. Cosa que no le hicieron a la paciente de Tiquizate. Ahí se da cuenta más culpabilidad del instituto en sus protocolos. Porque si hay una serie de protocolos a seguir, como dice la doctora, solo que venga con presión alta no quiere decir preeclampsia. Hay que hacerle una serie de exámenes. Ahí nos está enseñando unos... Me imagino que eso es el corazón del bebé, lo que nos enseñó. Exacto, es un monitoreo que se le hace. Bien. Otras cosas que se le hacen, pues, para garantizar la salud del bebé y de la madre. Esto le hicieron nada en Tiquizate a la señora que hoy, pues, descansa y nos dejó, o dejó sola a una nena, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, cuando ya se tiene todo el laboratorio, ya se sabe que es preeclampsia, pero sin signos premonitorios, que es otra forma con que evaluamos a los pacientes, entonces ya decidimos, bueno, como el bebé todavía está pequeño y no tiene síntomas premonitorios y los laboratorios no tienen un síndrome de Hell, pues podemos como controlar la presión sin resolver el embarazo. Entonces, ya se imprime el ingreso porque ya va a pasar a un encamamiento y entonces ellos ya ponen, paciente actualmente ya estaba normotensa, se ingresa a complicaciones prenatales, que ya es aquí, por eso es que fue hasta las 5 de la mañana, porque hasta esa hora... Ustedes ya tenían un mapa completo. Ya se tomó la conducta, depende cómo ella... Si ella hubiera seguido hipertensa severa, la pasamos mejor a labor y partos, y aunque el bebé esté más pequeño, pues tiene indicaciones bien claras para resolver el embarazo. Como todo lo que nosotros le venimos haciendo, el líquido, la presión y todo, mejoró, entonces nos da a nosotros la oportunidad de poder decir que es una preeclampsia. Sí, aquí dice preeclampsia con signos, sin signos de severidad. Entonces nosotros podemos agarrar ese embarazo y poderlo controlar para darle oportunidad al bebé que siga creciendo. ¿Cuánto tiempo te tardaste, Julio, en venir la primera vez que se te puso mal a tu señora? El miércoles. Y el tema es que como con el tema del trabajo y con el tráfico. Claro, 3 horas, porque ambulancia, Lix, quédate sentado esperando que mande una. De hecho, no hay.
O sea, no hay ese servicio. Se gastaron un platal en ambulancias con un UNOPS y nada. Pero ¿cuánto tiempo te tardaste la primera vez? El miércoles. Por complicaciones, claro, de que trabajo, tráfico. Sí, ella empezó con las complicaciones en lo que llegó la ambulancia y llegaron hasta el hijo. Calculo yo, tal vez unas 3 horas. 3-4 horas. Un poco más, más o menos. ¿Y el y ayer que viniste el sábado? Sí, como digo, bajamos a los bomberos y ya fue, si mucho, tal vez una media hora de aquí para allá, ¿verdad? Porque era noche en lo que consiguieron porque ambulancia, ¿no? Tráfico, ¿verdad? Y iban la ambulancia, exacto. O sea que nosotros estamos, Julio está con su esposa a 3-4 horas de una emergencia. O sea, ella vuelve a tener, se va a su casa y se le sube la presión otra vez. No llega, pues, a 4 horas. Pues eso no sé si lo toman en cuenta ustedes, no es como que esté uno viviendo aquí a la par, pues, que lo ideal, entiendo yo, es que estirar el embarazo hasta la última semana posible. Acordemos que 35 semanas que tiene ahorita, no digamos 34 todavía tenía anteriormente, o sea, es un bebé prematuro. Entonces, cada día, Julio, que uno gane estando tu hijo en el estómago, en el vientre, pues nuestros hijos cada día, semana que pasen adentro, salen mejor cocidos, ¿verdad? Salen del horno mejor. Y porque sí, cuando uno lo ve prematuro, ay Dios, no tienen uñas, no la luz, bueno, hay que cuidarlos mucho más, aunque aquí entiendo yo que hay unos cuidados pediátricos muy buenos, pero sí es un riesgo. Y yo lo quisiera decir, cuando entró, sí. Aquí está la hora y la fecha. Esta es la que entra. Ajá. Y aquí, esta es cabal la que entra, esa es la que deberían de tener ahí. Porque entra a las 0.38, lo que está diciendo él. Aquí se imprime solo el ingreso como tal, ¿verdad? Como en el sistema para poder ingresar. Pero a ella se le vio a medianoche, desde la medianoche. Este es el que nosotros queríamos ver. Y lo que nos parece raro es que sigue la presión normal. Porque ya tiene, como ya le pusieron medicamento. No, pero esta hora no le han de repuesto. No, está registrada. Esta es la hora de cuando vino. Aquí se 0.38. Acá está la hora de registro. No, está la presión. Ah, o sea que así llegó 150.92. Sí, sí. Por eso están los laboratorios. O sea, ella no aparece como trae. Sí, aquí está, ¿ve? Por eso es que tiene ese diagnóstico. Preeclampsia. O sea, ella. Preeclampsia es un diagnóstico que incluye la hipertensión sin un deterioro bioquímico. Si ella no la trae en ese día, no viene ayer o hoy, la cosa se hubiera puesto. Esa es una complicación materna que. Y para las 5 de la mañana, esta es la presión registrada. Sí, pues ya con medicamento ya se estabilizó, entonces ya. Y entonces ya nos da la oportunidad de tomar la conducta, de pues darle un tratamiento conservador en el sentido de controlar la presión y seguir con un monitoreo materno fetal para esperar que. Pero, doctores, ¿eso se puede hacer fuera del hospital? ¿O es mucho el riesgo? Se puede hacer afuera del hospital dependiendo cómo ella vaya con el tratamiento. Por ejemplo, no todas las hipertensas se tienen que quedar ingresadas. Media vez se controla la presión después de un tratamiento. ¿Cómo me garantiza que la presión está controlada? ¿Me la tengo que tomar yo todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué tiempo me vengo? Porque el verdadero error en Tiquizate fue mandar a un paciente con 180-95 a su casa. Le dan salbutamol y va a toser a su casa, le dijeron a la señora. Ambroxol. ¿Verdad? Y en Tiquizate. Entonces hoy nos tiene preocupados. Pues. Pase adelante, pero ahí. Yo entiendo que aquí es como el lugar donde esto no puede pasar, pero si esto ni siquiera se le da atención aquí, imagínense en otros lugares, ni cuánta gente corre la suerte de la señora de Tiquizate, pues. ¿Qué corresponde? ¿Qué le dicen al señor que aquí nos está oyendo al esposo? Pues que ahorita en la conducta con la que estamos es que todos los estudios de monitoreo fetal, de bienestar fetal, están bien. Y ahorita con dos anticonceptivos... ¿Tu hijo está bien? Con dos anticonceptivos. ¿O es hija? ¿Es hija o hijo? A ver. Hijo, está bien. Y con los dos antihipertensivos que se colocan para el control de la presión arterial, ella ha mantenido... Pero doctor, solo mi pregunta es... No tenemos ambulancias, estamos a 3-4 horas de regresar. Uh-huh. Entiendo, o sea, ¿se pueden quedar aquí las pacientes con estos problemas? Una, dos, tres semanas... porque obviamente entiendo que ustedes lo que quieren es que nazca el bebé en 2 semanas, lo más tarde posible. Eso es lo mejor. Lo que pasa es que si ya está estable, después de unos días que la presión está estable, con medicamento, y si todos los laboratorios están bien, pues ya uno se puede, pues puede darle un egreso para que siga creciendo el bebé, pues ya en su casa, pues, ¿verdad? Sin que tenga que estar hospitalizado. Lo que pasa es que no podemos tener aquí todas las pacientes hasta que nazcan. Pero entiendo que no es tanta gente que tiene preeclampsia y si algo tiene una alta posibilidad. Sí, es común. Sí, es algo común. Es de la patología más común en el embarazo. Bastante.
¿Es de la más común? Es la más común. Bueno, yo todos los que conozco han terminado mal. En emergencias, en posibilidades de muerte, en muerte. Todo termina muy mal. Sí, o sea, porque si no se controla, sí puede terminar. Pues que muy nunca mal. Estás a una hora del hospital y la presión se va arriba en un susto. En un accidente, en un susto, la presión se tapa arriba y ya no baja. Y en lo que no sabes qué tenés, ya no llegas. Ya son 2-3 horas. Y ese es el problema. Y te lo está diciendo Julio, son 3 horas. Pero bueno, ¿cómo pueden ustedes recibir a Julio para tomar una decisión con su señora? Yo no soy quien va a tomar decisiones. Pues yo lo que quiero ver es que se hagan los protocolos de una preeclampsia. ¿Cómo usted me lo explicó de manera perfecta? Ella no se le está dando ingreso. No. Por eso yo lo que quiero ver es que sí le hayan tomado en cuenta cuando entra alguien con presión alta que no van a hacerlo de tiquizate. Y usted lo que me explicaba, ustedes lo que me explicaron es que sí se hicieron los protocolos debidos. Lo que hay que investigar es que no haya traído presión alta. El miércoles, ¿verdad? Sí. Que le han mandado a su casa notas, sin no. Una pastilla de... No, incluso este es el registro que encontré en el expediente. El día 5 a las 15 horas... ¿Y 11, 110, 70? ¿Está bien? Está bien. Sí, está bien. Sí. No es un warning, ¿no? No. Bueno, ¿y cómo hacen para hablar con Julio para que ustedes tomen una decisión de qué van a hacer? Yo creo que son temas que complicados que las deben decidir entre ahorita médicos. Ahorita la paciente se va a quedar acá. Claro. El tratamiento ya está instaurado. Si quisiera tal vez tener una, ver cómo va la evolución de la paciente, puede venir mañana en la mañana, a las 11 de la mañana, le da... ¿Tú puedes venir mañana a las 11, Julio? ¿O tenés alguna complicación con tu trabajo? Y a las 11 de la mañana, sí, podría estar a las 11 de la mañana. Muy bien, que te expliquen. Ahora se da información de todas las pacientes. Bueno, ojalá que te den información los doctores, ¿verdad? No que te atiendan ahí en la calle como te dejaron en la calle hace un ratito. ¿Me vas contando, Julio? Yo estoy aquí pendiente de qué le pasa a tú. Señora, Dios te bendiga, ánimo. Yo no entiendo por qué no le explico más despacio a la gente, me digo, que a veces es como, pues yo entiendo que ustedes tienen, no sé a quién dejaron ahí abajo, qué carga laboral tienen, y explicarle esto a los papás, a veces ustedes sentirán como ya es pérdida de tiempo. No pérdida de tiempo, pero tienen otras cosas que hacer ahí abajo, de más urgencia. No, no les explica. Puede ser que tal vez a veces... Mira, tal vez no se puedan dar a entender bien. No les explican, no hay horario, ponen ni siquiera las enfermeras que saben bastante, sino que ese es trabajo social, ese les que explica. Usted le explica a ella, ella le explica trabajo social, es puro teléfono descompuesto. No, pero digamos que aquí este hospital sí tiene instaurado que todos los días a las 11 de la mañana se da información de todas las pacientes por el médico que la está tratando. Bueno, esa no es la realidad del hospital, mira. Y yo les voy a traer aquí para gente que les va a decir que no es el médico el que les explica la realidad. Y a querer negarla. Yo entiendo que hay problemas. Pero miren, solo termínenme de contar dónde está la señora y qué va a pasar. ¿Está aquí ya en esta área? Sí, sí, se encuentra acá. Toma 27. ¿27 es para allá? No, que descanse. ¿27? Cama 27, aquí ya ingresó y ¿qué va a pasar? Ingresó, va a continuar con el tratamiento como la doctora le... Controlarle su presión. Medir que el bebé siga fuerte ahí adentro. Y estar listos por cualquier emergencia. Si la presión no se controla, va a sala. Si la presión se controla, se tendría que ir a su casa con pastillas para la presión. Normalmente cuando son pacientes preeclámpticas se les deja un monitoreo bisemanal porque les hacen un estudio especial que se llama Doppler, ¿verdad? Pero ya bisemanales, ya venga a tener el bebé en 2 semanas para ella, ¿o no? Lo que pasa es que todo bebé abajo de las 37 semanas es un bebé. Por eso tiene 36. Entonces, aunque tenga que venir... 2 veces por semana es no, no, que... pero usted dijo 2 veces por semana o a 2 semanas, eso no monitoreo entiendo. Monitoreo bisemanal. Ah, 2 por semana, tiene que venir jueves y viernes, perdón, martes lunes, y viernes, lunes y viernes. Ah, bueno, eso sí está bien. Sí, porque son, como son casos muy complicados. Todas las pacientes que son de alto riesgo, como están en este servicio de complicaciones prenatales, vienen a monitoreos o a estudios especiales, como en el caso de esta paciente que tendría que venir a un Doppler de vasos fetales, monitoreo. Sí, antes de irse se le hace todo el monitoreo y todos los exámenes. Y si en dado caso que la presión está normal, todos los exámenes salen normal, tal vez. Pero incluso casi que sale el lunes, ya está, venga cerca. Jueves y el domingo o lunes regrese a que le damos cesárea o ya a inducirle el bebé. Porque ya está muy cerca. Bueno, miren, a mí me asusté, por eso venimos hoy domingo. Este cerro no es suyo, este es el tuyo. Pero a veces da gusto encontrar gente que pues, sí sabe de lo que hacen, monitores. Ya me tiene muy preocupado la muerte de Tiquizate, porque como bien ha oído usted aquí de los doctores, preeclampsia es algo que ya es como el ABC de los ginecólogos y los obstetras.
Y es algo que no se puede tratar como lo trató el IX en Tiquizate. Y hay protocolos y todo, que nada de esto le hicieron a la señora. Y pues acá se activaron las alarmas desde las 5 y la única cosa que falla es que pasan las horas y nadie le cuenta al papá qué es lo que está pasando. Y creo que eso debe de cambiar. Los doctores pues tienen que tomarse el tiempo para explicar. No los doctores, ¿verdad? La junta directiva debe de tener un protocolo donde no se pueda ingresar a una paciente sin su esposo o su mamá. Uno de paciente tiene que tener el derecho a entrar a eso, con algunos protocolos médicos. Pero no pueden pasar las horas y que uno no sepa qué pasó con su ser querido, ¿verdad? Pero me voy contento porque se nota, o por lo menos yo, si fuera mi esposa y hubiera los doctores, hombre, la doctora y el doctor, me iría bastante tranquilo que está en buenas manos. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias, doctor. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.